Le va a hacer el vecindario, Capitán Santini. Sí, se ve mucha gente en el muelle. En 20 años trabajando de práctico he visto jubilarse muchos capitanes, pero nunca he notado tanto entusiasmo en la boca como esta vez con usted. Lo quiere mucho en la boca el capitán. El último viaje del Capitán Santini. Debiera estar alegre, pero siento así como una tristeza. 40 años de mar. Tengo miedo de no acostumbrarme. Yo lo mismo, capitán. Al jubilarse usted, me jubilan a mí. Navegaba por impedido especial de usted. La acompañó fa tiempo que quiere desembarcarme. Dice que estoy muy viejo por el contramestre. Viejo, el estribillo de siempre. Que vamos a estar viejo, Tuñín. Lo que pasa es que quieren darle sitio a los que vienen detrás. Y es muy justo a jubilarte vos, yo de primer oficial haciendo a capitán. Alguna vez me tenía que tocar, ¿eh? Y yo de segundo oficial haciendo primero. Hay que dar paso a la juventud, no hay nada que hacer, capitán. Bueno, Tuñín, vamos a probar para la traje. Ya están poniendo la planchada. ¿Está contento, Alejandro? Ya la dice María, ¿no? Sí, ahí está en el muelle esperando. ¿Pero acaso mi hija ha dejado de esperarte alguna vez, muchacho? Y más hoy con el acontecimiento. Mirá, y mi vieja está con ella. ¿La ves? ¡Allá está mi viejo! ¡Pedro! ¿Cómo te vas? Y Alejandro está a tu lado. ¡Adiós! El capitán parece más fuerte que nunca. No diga eso, doctor Suárez. Usted como médico de la compañía tiene que decir que Santini está en las últimas. De otro modo no lo jubilamos. ¿Qué más quisiera él que seguir navegando? No, por favor, señor gerente. Que lo jubilen a mi Pedro. Ya es hora que descanse el pobre. Y así también descansaré yo. Además, quedó en un puesto vacante en la compañía sin de Alejandro. Vos no pensás más en tu Alejandro. ¡Pedro! ¿Estás bien? Muy bien, ¿y ustedes? María, ¿cómo te va? ¡Bienvenido! ¡Salud, capitán! ¡Viva el capitán Santini! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el capitán! ¡Viva! Mira, qué suerte que llegué a tiempo. Vamos, muchachos, a meter a los instrumentos. García, ¿qué traes hoy? Una banda. ¿Acaso vamos a recibir sin música al capitán Santini en su último viaje? Yo soy el único que me acordé para que digan que no soy un buen amigo y un buen vecino del capitán. Vamos, a la una, a las dos, música. Mi casita, mi vieja casita. Ahora ya no nos separaremos nunca. Gracias a Dios, Pedro. Hasta mañana en el banquete que le ofrece la compañía, capitán. No entra, doctor. No, me esperan en el consultorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo voy a subir un poquito, va. Bueno, pase, pase. Entra, papá. Qué contenta estoy. Está linda la casita, ¿eh? Regular nomás. Como que hemos pasado una semana limpiando. Desde hoy, tranquilidad. Y para usted se acabaron los temporales, capitán. Siempre a nuestro lado, papá. Ten en cuenta que desde que nací, nunca has estado 15 días seguidos conmigo. Por vos no siento dejar los barcos, hijita. Lástima que pronto me dejarás vos a mí, ¿eh? No. Alejandro acepta vivir con nosotros cuando nos casemos. Aquí cabemos todos. Es una casita muy chica. No importa. No quiero separar a María de ustedes. Nos arreglaremos en la habitación de arriba y pagaremos un alquiler. Sí, eso es. Viviremos muy cómodos aquí. Un momento. Ya que hablamos de la casita esta, vuelvo al tema de siempre. Se la compro, capitán. Pero qué empeño tiene en comprarme esta casa. ¿Para qué la quiere? Es que linda con la mía. Y yo con los dos lotes juntos hago una casa de departamentos magnífica. Le doy 20,000 pesos. No, papá, no la venda. Es lo único que tenemos aparte de tu jubilación, Pedro. Pero se mudan a otro lado y viven más holgados, caramba.
casa. No, García, yo no podría vivir lejos de todo esto, de la ribera donde nací y donde quiero terminar mi vida. Pase que no me dejen pisar más un barco, pero necesito verlo. Oír el rumor de los guinches, aspirar el olor de los muelles. Si me quitan esto, creo que me muero enseguida. Papá, por Dios. No venda, capitán. Hace bien. A la ribera. Esas son sensiblerías. Yo les ofrezco un buen negocio. Negocio, negocio. Usted siempre con lo negocio. No es bastante rico ya. Deja al menos la ribera para los pobres, caramba. ¿Y tú qué te metes, idiota? ¿Acaso estoy en la casa, estúpido? Vejete inservible. ¿Vejete yo? Yo estoy más fuerte que usted, se lo demuestro. Vamos, vamos. Se acabó. La casa no se vende y a otra cosa. Bien. Hasta mañana en el banquete. Y no se olviden de la propuesta. Yo sé que algún día me vendrán a pedirte rodillas que le compre esta conejera. Buenas tardes. No, no le venda nada, capitán. No, no, no le venda. No tenga miedo, Toñín. Y en nombre de la Compañía de Navegación La Estrella del Sur, hago entrega al capitán Santini de esta medalla y este pergamino, homenaje de sus jefes y compañeros al experto marino y gran camarada. Ahora hable usted, capitán. ¿Qué voy a hablar? Cualquier macana, agradezca, vamos. Lo único que deseo en este día, el más grato y el más triste de mi vida, es que todos ustedes, compañeros de trabajo, de mar y de lucha, no me olviden nunca. Yo quiero ser siempre uno de ustedes, vivir con ustedes. He pasado mi vida en los barcos desde chico y necesito participar de las luchas y de las inquietudes del mar y de los que en él viven. Solo pido, muchachos, que no me hagan a un lado como un casco viejo. Eco, capitán, tiene razón. Usted pertenece al mar, amigo Santini, para siempre. Para la compañía estará en servicio toda la vida. ¿Y yo, señor gerente, yo? Quítate de ahí, cretino. A mi brazo, capitán. Ahora que lo agarro emocionado, me vende la casita. Vamos, ventajero. La casa no se vende porque a la vuelta de mi próximo viaje, yo seré de la familia. ¿Tendiste la mesa? Sí. Puse un plato más porque el señor García se queda a comer. Ese hombre tiene la virtud de exasperar a su padre. Y a propósito, ¿cómo está hoy el viejo? Peor que nunca. De mal humor. Terrible. Y ese García, que no hace más que hablarle de barcos y de viajes. Precisamente todo lo que papá detesta. ¿Y el Tuñín, que se mova recordándole mil historias de a bordo? Yo tengo miedo por la salud de papá, mamita. Y él me tendrá que perdonar, pero he llamado al doctor Sáez. ¿Para qué? Se va a enojar, muchacha. Ya sabes que te lo ha prohibido. Quiero que lo observe. No es el mismo. Hasta a mí me trata mal. Tiene unos arranques de furia. Él queda tan alegre, tan bueno. Ya se tranquilizará, hija. Vamos al comedor, llevas a Fuente. Gracias a Dios que Alejandro regresa mañana de su viaje al sur. ¿Qué nos aconsejará, no te parece? Te espero. Te lo repito, amigo García. A mí no me hable más de barco ni de gente de a bordo. Me dan asco unos y otros. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Son compañeros suyos. Compañeros, camaradas. Los primeros días todo eran visitas, invitaciones y charlas. Pero a los 3 meses nadie aporta por aquí. Soy un apestado. Nadie quiere mirarme ni hablar. Yo no, capitán, ¿eh? Yo siempre soy su amigo. Ah, vos no te cuento, Tuñín. Vos sos un pedazo de mí mismo. ¿Y yo, acaso, no le hago una besita todos los días? Sí, para divertirse con mi mal humor y para hablarme del dichoso asunto de la casita. Basta, papá, por favor. Pedro, ya está el fiambre. Yo no quiero comer. ¿No vas a comer hoy tampoco, papá? Por favor. No, y no me fastidien más con imposiciones ni con súplicas, porque un día me voy yo de esta casa o se van todos. Papá. Perdóname, hijita, no me hagas caso. No soy yo el que habla, son mis nervios. Me da tanta pena verte así, papá. Estás enfermo. Yo quiero que hables con un médico. Y dale con lo mismo. He dicho que no quiero médicos y va. Buenos días. ¿Qué pasa con el enfermo? ¿El enfermo? ¿Quién está enfermo? Usted, capitán. ¿Quién ha dicho que yo estoy enfermo? Su hija me llamó por teléfono hace un rato y... María, ¿vos has llamado al doctor? Yo, papá. Vas a tener en cuenta una cosa de una vez para siempre, ¿eh? Que en esta casa, lo mismo que a bordo, el capitán Santini es el único que manda. Y el que me desobedezca recibirá su merecido, aunque sea mi hija. Papá, querido. Basta de farsas y de tonterías. Vamos, Toñín. Sin comer. ¿A dónde vas, Pedro? A la ribera, a ver el agua, los barcos, a hablar con los marineros, con los míos. Los tuyos somos nosotros, papá. Mentira. Yo soy un hombre de mar. No soy como ustedes, nacidos y criados en una ratonera. Mami. Es lo que yo digo, está colifate, colifate. Qué temperamento echado, es extraño. Me va a enloquecer y nos va a enloquecer a todos. Ah, no. Mañana al llegar Alejandro, hablaré con él. Y tendré que someterse a un tratamiento médico, aunque me insulte y me pegue. Lo juro. Bueno, pero eso de que el capitán no quiera comer no significa que no tenemos que morir de hambre todos. Atráquese, doctor Suárez. Y ustedes tengan paciencia, ya se le pasará todo.
¿Sabe lo que yo les aconsejaría? Que vendieran la casa y se mudaran cerca de la Chacarita, porque dentro de poco ustedes dos están de luto, ¿eh? ¡Ay, qué gracia! Tengo una mortadela. Así es. Sí, señor. No le haga caso, capitán, son todos iguales. Me saludan con indiferencia. Tipos que me deben su carrera, que han conseguido embarque por mí. Todo porque estamos jubilados, creen que no servimos para nada. Vamos a la compañía, Tuñín, allá habrá algunos compañeros. Charlaremos un rato. Anemos. ¿Y después qué pasó? Se produjo un lío con la carga que usted no se puede ni imaginar. ¡Adiós, muchachos! ¿Qué tal, Rote? Adiós, Santini. Entonces subió a bordo el ayudante de Puerto Río Gallegos. Sí. ¿Está listo ahí para Punta Arenas? Sí, esta tarde. Y me exige los papeles de a bordo. Yo se los niego porque conozco mis deberes de capitán. Entonces, el muy compadrito... ¿El ayudante de Puerto de Río Gallegos? ¿Un tal Jambía? No, hombre, ya lo han cambiado. ¿Qué te metemos si ya está tan lejos de todo esto, hombre? No faltaba más. Y resulta que me mandó un piquete marinero a bordo para revisar la carga. Yo le metí llave a la bodega y me mandé a mudar a tierra. Lleve estas guías a bordo del Antártico. Usted ve al capitán del Torito que apure la carga. La salida para Comodoro mañana. Oiga, hable a Bariloche, que pase a Doxú. Usted ve estas guías, a ver si las termina. Señor gerente, el capitán Santini desea saludarlo. Ese viejo fastidioso. Que pase. A ver, apúrense, terminó. Hola, señor gerente. Venía a estrecharle los cinco. Mal momento, Santini. ¿Cómo le va? Tenemos un trabajo esta semana. ¿Muchas salidas? Bastante. ¿Para el sur? Sí, pero ¿qué le interesa a usted? Ya está jubilado. Y tenga en Barrancón Novillo, San Antonio. Salió al diario. ¿Habría graves? No, pero por favor, Santini. A usted estas cosas ya no le van ni le vienen. Usted pasea, nosotros trabajamos. Yo me creo siempre un empleado de la compañía, señor. Sí, sí, comprendo, pero estoy tan apurado. Vamos, capitán. Buenas y perdone, señor gerente. No hay de qué. Fernández, avise a la capitanía que debe entrar al Dorrego mañana temprano y que avise al consignatario para la descarga. Dijeron si no nos llega a tiempo. ¡Qué temporal, muchacho! La pluma de proa se partió en dos. Tuvimos que echar por la popa un timón de emergencia. Para mejor, la máquina empezó a fallar y nos atravesábamos a cada momento. Les juro que no creíamos contar el cuento. A la altura de San Julián empezamos a hacer agua por la bodega número 2. ¿Hicieron trabajar las bombas? Menos mal que el jueves amainó un poco el tiempo y pudimos correr la carga a babor, porque nos estábamos escorando demasiado. Mal hecha la estiva. Mal trabajo del contramestre. ¿Qué saben ustedes? Ustedes son barcos fondeados, hombre. Dichoso de ustedes. Dichoso de nosotros. Hablamos de cosas del mar, de cosas nuestras que ya vos no te preocupan, Santini. Ya estás viejo. Por fin conseguimos reparar la máquina y enderezamos para Bahía Blanca. Si vieras qué desastre pasó en esos momentos. ¿Sabes lo que te digo, Toñín? Tenemos que volver a navegar. Capitán, tenemos que conseguir un embarque. Y le demostraremos si somos viejos o no a esos marineros de agua dulce. Hablaremos con el director de la compañía. Navegar otra vez con Beato. Mañana llega doña Juanita, nuestro barco. Pediré mi puesto de nuevo. Que le den otro comando a Bianchi. Yo regalo la jubilación. Yo voy con usted, capitán, ¿eh? No me deje entera, por favor. ¿Cómo crees eso? Claro que sí. Vamos, muchachos. ¿Está listo la madre ya? ¡Listo! Alejandro, te esperaba. Tengo que hablar. ¿Estás sola? Baja a tierra enseguida. Toma otra vuelta ese cabo, che. Estoy tan inquieta, Alejandro. Y lo peor es que no sabemos cuál es la enfermedad de papá. Tenés que convencerlo de que lo examine el doctor Sol. No te aflijas, María. Yo hablaré con el viejo esta noche en cuanto deje la guardia. Dios quiera que te haga caso. Además, te doy una buena noticia. La compañía me ha concedido un mes de licencia. ¿Un mes juntos? ¡Qué suerte! Estaré con ustedes, cuidaré al capitán como un hijo. Y en cuanto esté sano y fuerte de nuevo, en cuanto deje de estar preocupada, nos casaremos, María. Alejandro. ¿Dónde está ahora el viejo? No sé. Salió de casa muy temprano con Tuñín. Se llevó los papeles de la marina en el bolsillo. Hablan escondida. Parece que tramarán algo. Qué lindo pale vos, capitán. Están echando la mayor. La Marijanse se llama, Tina Marquesa. Ahora, cuando salga del canal, tomará el viento como un pájaro. Esta noche pasa por la isla de Lobo. Y mañana estará en alta mar. En Iatriqui, varados en la costa. No se aflica, capitán. Son cosas pasajeras. No nos quieren, Tuñín. Ya viste lo que nos dijeron en la compañía, que todos los puestos están cubiertos. En la otra compañía me dijeron igual. Hay gente joven de sobra. Le dijiste que yo me embarcaba de tercer oficial, de cualquier cosa. Le dije todo, mas se ríen siempre. Le dijiste que estoy fuerte, que puedo navegar como cualquiera. Le dije que estaba más fuerte que yo. Y yo también estoy fuerte. Huarcos, me hunden aquí y ahora se ríen. Ah, pero eso tiene que cambiar. Nos iremos a otro país, Tuñín. Con los papeles que tengo aquí, no me va a faltar buque. Soy el capitán Santini. Yo voy con usted, capitán, de contramedio.
ese, de marinero, de cualquier cosa. Además, hoy llegó el Doña Juanita. Bianchi es un buen amigo y anda muy bien con los puntos altos de la compañía. Nos va a conseguir embarque. ¿Vamos a verlo, capitán? Sí, enseguida. Y dentro de poco nosotros también largaremos todo el paño al viento como la Mary Hansen. ¡Como la Mary Hansen, capitán! Yo no puedo hacer nada, Santini. La compañía manda. Pero una palabra tuya. Voy de cualquier cosa, de contramaestre. Bianchi, yo te ayudé siempre. Mira, aquí está mi patente de capitán. La rompo. No soy más capitán. Quiero empezar de nuevo, de marinero, si quieres. Pero... quedamos así, Bianchi. Nos embarcamos de noche a la sordina. No quiero que sepan en casa, ¿sabes? Después vamos a arreglar las cosas en la compañía. ¿Y yo, capitán? A eso lo llevamos de lavaplatos, de cualquier cosa, Bianchi. Yo no te embarco ni arreglo nada en la compañía. Vos no sirves para capitán, ni para marinero, ni para lavaplatos siquiera. ¿Que no sirvo para nada? ¿El capitán? Claro que sí, hombre. Sos un viejo inútil. Hoy día cualquier pilotín se ha ido de la escuela. Se da cuatro vueltas en navegación y en todo. Si estás loco, hacete ver por un médico. Y si no, moriste tranquilo, que hay demasiada gente en el mundo para trabajar. Vamos, no llores, Suñín. Yo lloro por usted, capitán. Por mí, no vale la pena. Ahora comprendo que tienen razón. Estoy viejo. Me siento enfermo de verdad por primera vez en mi vida. Vamos a casa, Tuñín. Y no pienso salir más a la calle. Vivo, por lo menos. Bueno, no diga eso, capitán. Un poco débil solamente. Un tónico y, sobre todo, mucha alimentación. Usted no lo conoce, doctor. Hacerle tomar una cucharada de sopa es una tragedia. Hace dos días que no prueba más que té negro. Ah, bueno. Si él ha decidido morirse, yo nada tengo que hacer aquí. Pero vos no querés morirte, ¿verdad, papá? Vos sabés que todos te queremos mucho. ¿Quién habla de morirse, hijita? ¿Vas a hacerle caso a ese matasano? Además, ¿a quién puede interesarle que se muera un viejo inservible como yo? No ve, doctor. No quiere curarse. Se ha empeñado en hacerme decir luto. Tranquilícese, señora. El capitán sanará. Sanariola. ¿Qué dice? Eso ya no se levanta más. Jesús, hombre de maragüero. Ustedes lo atiborran con remedios. Lo cuidan como un moribundo, pero no dan con el nombre de la enfermedad. Permítame, don Lorenzo. Ni más ni menos, doctor Suárez, aunque se ofienda. Nadie sabe la enfermedad que tiene el capitán más que yo. Cállese, charlatán. Usted me va a hacer morir más pronto. ¿A dónde vas, papá? A echarme un rato en la cama para no escuchar las estupideces de ese tipo. ¿Estupideces o no? Usted se muere al galope, vecino. Y cuando esté bien muerto ya me va a decir si son estupideces. De cualquier manera, la casa no se la vendo. Así que si me está palpitando el cajón con esa idea, pierde el tiempo. Pues usted y su familia se lo pierden. Si usted se muere, ¿para qué quiere esta casa? Al terminarse la jubilación, su familia tendrá que venderla a tirar. No basta de hablar de eso, finíchela. En cambio, con los 20,000 pesos que yo le ofrezco, usted se compra un lindo panteón amplio, cómodo. Se instala usted en él después de muerto y lo pasa tan ricamente. Papá, no le haga caso, capitán. Bueno, basta, señor García. Como broma ya es suficiente. No es broma, se muere de verdad, se lo repito. Pero si es que lo sabe, ¿por qué no nos dice de que se muere papá? Pero si está a la vista, cualquiera lo sabe. El capitán se está muriendo de jubilación. ¿Cómo? ¿Usted cree que la falta de actividad...? No me cabe duda. El capitán Santini, después de 40 años de mar, se está ahogando en tierra firme. Igualito que una corvina. Usted la pesca, empieza a mover las agallas y ¡zas! Estira la cola. Pero, doctor, ¿será posible que no encontremos remedio para el mal que consume a mi padre? Yo lo único que puedo proponer es una consulta de médicos. ¿Más médicos? ¿Para matarlo más pronto? Despacio. Dice doña Antonia que no hablen fuerte porque el capitán se ha dormido. Se ha dormido. Tipo extraño este Tuñín. ¿Extraño? Es un pobre loco nada más. ¿A qué vendrá el cariño de papá por este hombre? Parece que lo necesitará a su lado para respirar. Es que ese hombre representa para el capitán el recuerdo, la aventura, la ilusión que le falta desde que dejó el mar. La ilusión, eso es lo que lo está matando, lo que dijo García. Perdone, yo no dije la ilusión, dije la jubilación. Es lo mismo. Lo han varado en la ribera él, que es todo acción, ganas de luchar. Si se pudiera embarcarlo de nuevo. Si pudiésemos interesarlo por algo. Eso es, ¿ve? Un temperamento como el suyo necesita la aventura, el combate. ¿Por qué no lo mandamos al Mediterráneo? Hasta los libros de viaje que tanto le gustaban antes, le aburren ahora. ¿Qué lee el capitán? A ver. José Conrad. Tal vez regalándole algunos libros. Kipling. Stevenson. Cuento de los mares del sur. Mira qué viejo tonto, leyendo libros para niñitos. La isla del tesoro. ¿Eh?
¿Qué ha dicho García? Dije la isla del tesoro. He ofendido a alguien. Ya está, ya tengo el remedio. ¿Qué pasa? No es de médico lo que voy a proponer, pero antes que médico soy un hombre que siente. Y para hacer el bien, hasta el engaño es permitido. ¿Cuál es su idea? El capitán podría curarse con... ¿Con qué? Con un tesoro. ¿Cómo dice? También está colifato el doctor. ¿No hablábamos de una ilusión que lo hiciera interesarse de nuevo por la vida? ¿Pero qué propone usted? Un tesoro, sí. Hace 200 años unos piratas ingleses asaltan la ciudad de Asunción y perseguidos por la Marina Real, recalan aquí, en las desiertas márgenes de lo que es hoy el riachuelo. La goleta que los conduce es hundida a cañonazos y los malandrines colgados de un penol. Pero uno de ellos consigue escapar con el botín. Es un cofre de hierro lleno de oro y joyas por valor de 1,000,000 libras. ¡Mi madre! Cae la noche. El hombre es acosado como una fiera por los cazadores. Y para verse libre en su fuga, entierra el tesoro. ¡Qué bonito! Y dibuja un plano. Eso es, dibuja un plano que ha de servirle para rescatar el tesoro algún día. Pero el hombre muere lejos de esta tierra. Y antes de morir, lega el plano a un compañero. ¡Qué imaginación tienen todos! ¿Por qué no se dedican a hacer películas? El plano pasa de generación en generación y un día va a parar a un cafetín de la ciudad de Punta Arenas, en el Estrecho. Un cafetín lleno de ambiente. Donde un marinero irlandés que heredó el plano de su abuelo se embriaga una noche y te lo vende a vos por una botella de gin. Es muy barato, no lo va a creer. Y yo traigo el plano en el bolsillo en este viaje. Y sin darle importancia, se lo muestras a papá. Y papá se da cuenta del chiste y te saca pontapiés. ¿Y si lo probásemos? Por lo menos sabremos si aún le queda una chispa de interés por la vida. Debemos probarlo. El remedio sale de los cánones, pero yo estoy en el deber de salvar a mi enfermo. Y que Dios nos perdone si lo engañamos, porque nuestras intenciones son buenas. Pero volvamos a la realidad, Jueguito. Pero ustedes creen que esta farsa se podría sostener más allá de una semana. ¿Por qué no? Si nos comprometemos todos. Y doña Antonia, que es blanda como la manteca. Mamá no tiene por qué saber la verdad. Lo que falta ahora es el plano. Yo puedo fabricarlo en 10 minutos, en pergamino viejo y con tinta de colorida. ¿Y dónde ubicamos el tesoro? En eso no habíamos pensado. Pero aquí cerca nomás, en el riachuelo que el capitán conoce y quiere tanto. Si hubiese un terreno baldío en las cercanías. Hombre, les diré, yo tengo un par de lotes en la isla Masier, pero no tienen aspecto de guardar ningún tesoro. No hay más que latas viejas y gatos muertos. ¿En la isla Maciel? ¿Y por qué no? Si es todo el título de un libro de aventuras. El tesoro de la isla Maciel. ¿Cómo nos vamos a reír del finado, eh? Por favor. ¿Sí? Deben ser 20 yardas más o menos, ¿no? Sí. North, noroeste. ¿Qué es ese reloj? Brújula, hombre. Ah, sí. ¿Qué hora tiene la brújula? No, déjeme tranquilo. Voy a hacer un verdadero plano de pirata. Ah, las explicaciones en el plano las redactaremos juntos en inglés antiguo para que tenga más carácter. Y esta tarde se los llevamos al capitán. Con tal que se interese y no sospeche nada. No se ofiendan, pero me voy a reír mucho. La cara que va a poner el capitán cuando se entere que le hemos hecho esta cachada. Por favor, García, ni una palabra, ¿eh? El descubrimiento de esta farsa lo mataría de verdad. Vamos a bordo a dibujar el plano. Tónico, Pedro. Déjame de menjunje, no quiero nada. Ma, tómelo, capitán. ¿Ha visto, doctor? Déjelo, señora, no lo mortifique. Ya encontraremos el remedio por otro lado. El pobre Alejandro no sabe cómo empezar la historia. ¿Y Alejandro? ¿El viaje qué tal? ¿Bien? Sí, ¿cómo te fue de viaje? Como siempre, aburrido. Aburrido. ¿Aburrido? Ma, mira un po. Grano, grano. En Punta Arenas estuve con un amigo suyo, el capitán del puerto. ¿Qué dice el Diego Martínez? Ahí está, le manda saludos. Grano, hombre. Estuvimos tomando juntos en un cafetín del muelle. ¿En la Cruz del Sur? El mismo. Y por cierto que me pasó una cosa curiosa aquella noche. ¿Qué te pasó? ¿Alguna pelea con Marino Pendenciero? Oh, he tenido tantas yo. Nada de eso. Me encontré con un irlandés borracho que me vendió un plano. Un plano de una mina de oro en Punta Dunfer, ¿no? Ya sé, a mí me han querido clavar tantas veces. Peor todavía, capitán. Una pavada que lo va a hacer reír. El plano de un tesoro. ¿Cómo? ¿Un tesoro? Un tesoro en el sur. Estupidez para chiquilines. Claro que es una pavada. Pero lo curioso es que el tesoro no está en el sur. Según el plano, se encuentra cerca de nosotros. ¿Dónde? Hay que hablarlo, en la isla Maciel. ¡Qué bobada! Se ha tomado el pelo. Muy frágil. Yo sé que es una tontería, pero lo compré por unos pesos como curiosidad. Cuando yo era chico, decía lo viejo al barrio que en la ribera había mucho tesoro escondido del tiempo y de los españoles. Leyendas, tonterías. Ahora vos te vas a tirar en contra. Bueno, no hablemos más del asunto. Me voy a bordo. A lo mejor le vendo el plano a otro sonso. Buenas tardes a todos. Un momento. ¿Tenés el plano ahí? A ver. Sí, casualmente lo llevo encima. Préstamelo. Está viejo este papel, ¿eh? Por lo menos el chiste es bastante antiguo.
Y está orientado por un marino el plan. No hay duda que el que lo dibujó conocía bien el riachuelo. Como la palma de su mano. Sí, en la isla Maciel, no hay duda. Aquí está la vuelta de Rocha. Eco. Esta cruz indica el sitio donde está el cofre con el tesoro. Ah, ¿es un cofre? Sí, la leyenda en inglés y el pie lo dice. Usted sabe inglés, capitán, ¿no? Un poco, a ver. I, Anthony Jefferson, sailor of the corvette Queen Elizabeth. Yo, Antonio Jefferson, marinero de la corbeta Reina Elizabeth, declaro haber, Barrett, enterrado un cofre con el botín obtenido en el saqueo de Asunción City. Muertos todos mis compañeros, I only know, solo yo conozco el lugar donde se encuentran las joyas y el oro por valor de 1,000,000 libras inglesas. ¿Un botín de 1,000,000 libras? ¿Qué botín, eh? Yo que uso esto de 9.50. ¡Silencio! ¡Cállese la boca! 20 feet straight from the big stone in the bay. 20 pies en línea recta a partir de la gran piedra en la bahía en dirección nor-noroeste. Excavar 3 yardas de profundidad. El mortal que siga estas instrucciones será poderoso entre los poderosos. Y solo le pido que no olviden sus oraciones el nombre de Anthony Jefferson, natural de Plymouth, England. Firmado en Liverpool, en mi lecho de muerte, a los 17 días de diciembre de 1750. Yo sabía, mire, cuando yo era chico... Era verdad, Pedro. ¿En qué piensa, capitán? No se vaya a preocupar mucho por esa pavada. Deme el plano. ¿Esta parte de la isla Maciel está edificada? A ver, no creo. Lo que el autor del plano llama bahía debe ser la vuelta de los pescadores. Pero esta piedra... Hombre, en el terreno que tengo la isla hay una torca grande, pero no creo que... Precisamente en esta vuelta vienen a quedar sus lotes. Y no hay otra piedra cerca, ¿eh? Y justo en esta vuelta que puede pasar por una bahía. Toñín, mira un poco el plano. ¿Qué parte de la isla viene a ser esto? Aquí quedaría el muelle de los boteros. El boliche de Don Mérico viene a quedar de este lado. Ecco, aquí en terreno baldío. Baldío no, que está bien alambrado, señor. ¿Qué cosas tiene la vida? A ver ahora si ese terreno que compré por 800 pesos encierra un tesoro. No me extrañaría. ¿Tiene tanta suerte usted? Indudablemente. Hace 2 o 3 siglos, estas costas fueron muy visitadas por los piratas. Desde Don Pedro de Mendoza acá, cuántos misterios. Sí, capitán, cuando yo era chico... Y dale con que cuando eras chico. Cuando tú eras chico, no había nacido Don Pedro de Mendoza todavía. Papá, no quisiera que te preocuparas mucho por esto. ¿Pero acaso el capitán es una criatura? ¿No puede tomarse en serio este asunto? Se trata de charlar un rato, de distraerse. Tuñín, son las 11. Tenemos tiempo de ir hasta la isla y echarle una ojeada al terreno antes del almuerzo. Sácame el traje, Antonia. ¡Qué suerte! ¿Vas a salir, papá? Sí, hijita. Y vengan todos conmigo, si quieren. Mejor, almorzaremos allí. Haremos un picnic. Tomaremos el sol y veremos sobre el terreno si hay algo de cierto en esto. Aunque créanme, posibilidades hay, ¿eh? Vamos, Antonia, prepara todo. Es otro, Alejandro. Casi curado, amigo. ¿Qué les decía yo? ¿A quién se le ocurrió lo del tesoro? A mí. Avise, yo fui el de la idea. Fui yo, recuerden bien, ¿eh? Mentira, yo fui el de la idea. Basta, no discutan. La idea no fue de ninguno de nosotros. La idea vino del cielo para salvar a papá. No lo comprenden. Sí, está bien, no, no lo es. Anda para allá, Toñín. Medí 20 pies al nor-noroeste, ¿eh? Unos 7 metros, ¿eh? Sí. Anda sí, para allá, sí. Yo miro la brújula. Sí, voy, capitán, voy. Dale. Dale, sí, un poco más. Sí. Verdaderamente es una tontería pensar que puede haber un tesoro en este potrero. Que no es ningún potrero, señora. Que mi terreno es tan digno de albergar tesoros como cualquiera. Bueno, vamos, García, hombre. Es que me lo está despreciando, señor. Si no le gusta, que se busque otro. Pero papá no viene a comer. ¡A la derecha! ¡Al nor-noroeste! ¡Aquí! Sí, ¡ahí! ¡Ven, capitán! ¡Marco aquí! ¡Sí! ¡Pone una señal y vamos a almorzar! Papá ha cambiado completamente, hasta de carácter. Y en pocas horas, ¡qué raro! Hace mediciones, cálculos, entretiene. ¡Ahí llegan! ¡Arrímese al pollo, capitán! Parece que está rico el pollo, ¿eh? Come, Tuñín, que desde mañana no va a hacer falta mucho alimento. ¿Pensás volver aquí mañana, papá? Sí, hijita, vendremos mañana bien temprano. Tuñín, conseguiste un pico y una pala. ¿Cómo? ¿Qué piensan hacer? Nada, acabar 3 yardas para comprobar si está el cofre. ¡Ah, no! Yo les empresto el terreno, pero a mí no me lo llenan de pozos, eso no. Pero, señor García... Este terrenito se mira, pero no se toca. Pero si se encuentra el tesoro, imbécil. ¿Qué va a haber tesoro aquí, hombre? Tenga en cuenta que la mitad del tesoro le pertenece. Yo desde ya regalo la mitad que me corresponde por 20 pesos. Ustedes saben lo que es excavar 3 yardas. Van a encontrar el agua. ¿Pero qué le importa a usted? Déjelos excavar, hombre. He dicho que no les. Y aquí no entra nadie desde mañana y se acabaron los chistes. García, usted no cree en el tesoro, ¿verdad? ¿Yo qué voy a creer, hombre? Bueno, vamos a hacer un negocio. Le compro el terreno. No. Sí, capitán, cúmplese. ¡Sí, que estás loco! Pero, capitán... Le compro el terreno, he dicho. ¿Cuánto quiere? ¿Pero con qué dinero lo vas a comprar? He dicho que compro y basta. Espero el precio del señor. Yo le diré, el terreno es bueno, alto, con edificación cercana. Y además con un tesoro adentro.
Pero usted comprende que... García, ¿cuánto le costó a usted? A mí me costó barato, pero yo no lo doy por menos de 20,000 pesos. ¡Esto es un abuso! 20,000, y no creo en el tesoro. No importa, se lo cojo. Pero, hombre de Dios, si no tenemos más dinero que el de tu jubilación. Yo le puedo dar facilidades. No las preciso, se lo compro al contado. Sí, sí, al contado, capitán. ¿El qué? Usted no tenía interés en mi casa, no ofrecía 20,000 pesos. Bueno, es suya y el terreno es mío. Papá. No puede ser. ¿Habla en serio? Reflexione, capitán. ¡Que nos quedamos en la calle! No, ¿qué importa? Tenemos tesoro. Conteste, ¿le conviene o no? Hay que dar marcha atrás, María. Vamos a decirle todo. No, por favor, todavía no. No puede cambiar la casa por este baldío que no vale nada. María, ¿dónde está María? ¿Qué, papá? ¿Qué opinás vos, hijita? ¿Hago bien o hago mal? Vos darás el fallo. ¿Y yo, papá? Créeme que... Allá hay una casa, ya sabemos lo que es y lo que vale. Aquí está el misterio, el fracaso o la posibilidad de ser rico, de tener no un barco, una flota para mí solo. Sí, mi hijita, hago bien. Sí, papá. Haces bien. Yo sabía que eras como yo. Es una locura. No compre eso, capitán. ¿Y usted por qué se mete? ¿Por qué? ¿A usted qué le importa? Ha hecho bien, capitán. ¡Comprarlo! ¡Mañana empezamos! ¡Mi negocio! ¿No ves que está resucitando, mamá? No vale eso la casa y mucho más. Tienes razón. Es un milagro de la Virgen. Y además hice encontrar el tesoro. Antonia, María, vengan a brindar por la fortuna de mañana. Se ve una copa, Toñita. Es una vergüenza. Usted no debe aceptar eso. Ya le he dicho que yo hago mi negocio. Usted sabe que esto es una farsa. No, señor. Es un sistema corativo que usted inventó. Y hasta luego. Me voy a ver al escribano antes que se arrepienta. Lo que usted hace es un robo. Sabe que no hay tal tesoro en su terreno. ¿Quién sabe? A lo mejor. Yo no he buscado nunca, pero si el capitán escarba bien, ¿quién le dice que no encuentra el millón de libras? Yo, por lo pronto, sin escarbar ni nada, he encontrado 20,000 pesos. Hasta mañana. El loco de Santini, ¿eh? Buscando un tesoro. En la isla Matías. Es un caso de copete. ¿Y qué me contás del tesoro, che? Es un caso de manicomio, hermano. Che, Santini va a ser el rey de la boca, ¿eh? A ver si me regala unos miles de libras. ¿Quién lo va a ver a Toñín cuando sea millonario? Pobre gente. ¿Ya encontraron el tesoro, che? No, pero ya se andan cerca. Para mí que están locos los cosos esos. ¿Qué están chiflados, che? Mira. No trabajes más, hombre. Dedicate a buscar tesoro. Sí, a ver si encontramos libras esterlinas en la bodega. Sigan por este lado. Más profundo. Ya llegamos al agua, patrón. Siempre agua. Bueno, salgan entonces. Cavaremos 3 metros más al oeste. Agua, siempre agua. No te aflijas, Tuñi, lo encontraremos. Es que el plano no está bien claro. La cruz no corresponde al lugar del cofre. Pero como yo pienso dar vuelta a todo el terreno, el tesoro tiene que aparecer a la fuerza. Claro que tiene que aparecer, ¿por qué si no? Allá viene Antonio y María con el almuerzo. Bueno, basta, muchachos. Una hora para comer. Vamos, Tuñi. Realmente este asunto del tesoro ha sido una verdadera ayuda del cielo. Sí, para la salud de papá, pero para los intereses de la familia. ¿Qué importa eso? Si a fin de mes tenemos que desalojar la casa. Va, en cuanto tu padre encuentre el cofre de los piratas, podremos comprar toda la boca. Mamá, ¿vos crees sinceramente que se encontrará algo? Natural. ¿Vos sabés que ahora algunos en el barrio recuerdan haber ido a hablar de un tesoro enterrado en la isla Maciel? Sí, pero en cambio todas las personas serias se burlan de nosotros. Y yo no puedo sufrir que un hombre tan bueno como papá esté haciendo el ridículo. Ahí viene. Buenas, chiquita. ¿Qué has traído para comer, vieja? ¡A la fruta! ¡Qué olorcito tiene esta buceca! Sentate, Toñín, que te hace falta. Hoy te has hecho un pozo de 3 metros, por solo. Tuve que parar por el agua. Siempre el agua. ¿Y Pedro? ¿Nada todavía? Nada, pero ya estamos cerca. Esta nueva excavación no puede fallar. Hay que tener en cuenta que estos terrenos han sufrido grandes deslizamientos con los siglos. Es tierra muy blanda, ¿sabes? Papá, ¿y si el plano fuese falsificado? ¿Qué decís? Pero no, es difícil engañar a un marino como yo. El plano es verdadero. Tiene que ser verdadero, porque si no, no sé qué sería de nosotros. No, papá, no me hagas caso. Son suposiciones. Yo no sé por qué diablos encuentro en todos ustedes esta falta de fe. Tu novio, el doctor, vos misma. No hacen más que desanimarme. Cuando yo estoy poniendo mi vida en todo esto, ustedes lo toman con indiferencia. Pero yo no, viejo. Vos no, Antonia. Vos sos la única que me comprendés. Vos y tu niña. Anda, anda, toma la sopa.
Por favor, García, haga la obra, suspenda los chistes al capitán. Puede darse cuenta, ahí. Yo no hago más que animarlo. Decirle que siga buscando. A lo mejor da con el cofre. Si no temiera una recaída del capitán, ¿con qué gusto le arruinaba el negocio de la venta? Ya es tarde, firmamos la escritura ayer. De modo que si usted quiere aclarar todo... ¡Cállese! ¡Maldita la hora en que se nos ocurrió esta estupidez! ¡Ay, mi madre! ¡Qué tesoro que me hace reír, hombre! De manera que seguimos buscando, ¿eh? Sí, muchachos. Ahora hemos iniciado otra excavación al sur de la piedra. Está hecha, la acertamos. Ojalá. Pero no se cansa, capitán. No se desanima. El hombre que emprende una obra y se desanima es un cobarde. Los cobardes mejor que se peguen un tiro. ¡Por Dios! ¿Qué es lo que yo haría si creyera que estaba equivocado? Papá, no digas eso. Tiene razón el capitán, debe seguir buscando. Usted no se burle, amigo, yo encontraré el tesoro. ¿Yo? Si yo soy el más convencido del cofre. Por eso le vendí el terreno un poquito caro. Ma, pero hasta ahora no se encuentra más que agua. Siempre agua. ¿Y qué agua? Sucia, negra y con un olor del diablo. ¿Y quién le dice, señora, que esa agua no contiene pipitas de oro? Cuestión de analizarla. Usted se burla porque hasta ahora he fracasado. Pero el fracaso duplica la fuerza del hombre que tiene una idea. Usted no tiene ideas. Usted nunca encontrará un tesoro, García. Ya lo sé, los tesoros son para las personas inteligentes como usted, capitán. O como Tuñín, tan vivo que es, ¿eh? ¿Que yo no soy vivo? Ya va a ver algún día. Sí, lo voy a ver. Tú estás predestinado a ser millonario, ya lo sé. ¿Y eso? Periodistas otra vez, son como la langosta. Hace 8 días que me la paso atendiendo periodistas. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarde. Es el capitán Santini. Servidor. Mucho gusto. Una foto más, capitán, así con la pala al hombro. Usted también, señora. ¿Usted también? Bueno. ¿Y yo? ¿No soy el que vendió el lote con el tesoro? Bueno, y apure que tenemos que armar trabajo de nuevo. Quieto. Ahora, che. ¿La señorita es la hija del capitán? Colóquese usted también. No, yo no quiero. Bueno, cambien de pose. El capitán al set. Acá, ¿cómo me dijo? Primero me echan al medio, ahora me echan a la punta. Esto es lo más doloroso. La simpleza, aunque se presta a ser víctima en esta farsa. Yo no puedo resistirlo, Alejandro. No es posible evitarlo. La idea sigue adelante por inercia. Como triunfo médico no se puede pedir nada mejor. El capitán está curado. A mí a los locos se les sigue la corriente. Y no por eso dejan de causarla. María, no es para tanto. Además, cada vez que quiero desengañarlo me pongo a temblar. Sufre un cambio tan grande que... ¿Quién se atreve a destruir esa ilusión en un espíritu tan apasionado? A veces preferiría verlo muerto y no convertir en el hazme reír de la gente, como ahora. Porque no es lo malo que persigue una ilusión. Al final de toda ilusión puede existir una certeza. Pero es que esta ilusión la hemos inventado nosotros y sabemos que detrás de ella no hay nada. ¡Vamos, muchachos! ¡Sigan trabajando! Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, yo me llamo Lorenzo García. Pónganlo debajo de la fotografía. Cómo no, con mucho gusto, señor. Y no se olviden de agregar, el hombre que no cree en el tesoro. Por mi seriedad comercial, ¿sabe? ¿Así que usted no cree, señor? A veces, si yo me palpitara aquí un tesoro, iba a vender el terreno a nadie. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adiós, buenas. Capitán. Adiós. Y yo creo que ya tienen bastante. Espero que no vendrán otros por un tiempito, ¿eh? Yo me voy en el bote con ellos, ¿eh? Hasta mañana, capitán, a ver si hay buenas noticias, ¿sí? ¿Eh? Yo llevaré esas cosas a casa. María se queda con Alejandro. Hasta luego. Bueno, Tuñín, ahora que estamos solos, ¿qué me contás del tesoro? ¿Cómo es que lo vamos a encontrar, capitán? Yo sé que el tesoro existe, pero que lo vamos a encontrar no me parece tan seguro, Tuñín. No afloque, capitán, tenga fe. Sí, tengo fe, pero me faltan los medios. Tenemos 12 hombres trabajando hace una quincena. Hay que pagarles. Y yo no tengo plata, Tuñín. ¿Pagarles? ¿Por qué? ¿Cobrarán cuando encontremos el tesoro? Es que no son idealistas como vos, Tuñín. Ya me han dicho que si no cobran mañana van a la huelga. Una huelga de buscadores de tesoro. La primera en el mundo. Sin vergüenza. ¿Le pedimos una semana más, capitán? Si yo estuviera seguro. Pero hay algo más grave, Tuñín. El agua. Esa agua maldita. Ma, pero el tesoro estará enterrado encima del agua. ¿Quién sabe? Ha habido muchas filtraciones en tantos años. No sería extraño que el cofre estuviese debajo del agua. Hay que achicar. Necesitamos bomba, maquinaria. Y para eso se precisa plata. Y yo no la tengo, Tuñín. No afloque, capitán. Si yo encontrara un socio, pero todos me creen loco. Plata. Porca plata. Diga, ¿encontró un tesoro? Cuando lo encuentre me regala una liga, diga. ¡Fuera de aquí, Pelandín! ¡La de galiñas! ¡Loco! 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 ¡Tanto de fuera y va qué! ¡Siempre fuerza! ¡Aturante! No, Tuñín, déjalo. Tal vez tengan razón. Mentira, capitán. El tesoro lo vamos a encontrar. Hay algo que me lo dice aquí dentro. Yo también oía una voz que me lo decía, pero cada vez la oigo más lejana. Y tengo miedo de no oírla más, Tuñín. Capitán, no afloque, por favor.
Buenas tardes, señor Santini. ¿Señor? Yo soy ingeniero de la refinería de petróleo de Dock Sud. Yo siempre he estado muy interesado en cuestiones de tesoros. He leído tantos cuentos de piratas. Si usted empieza por llamar a esto un cuento de piratas... No, no, señor. Tesoros son cosas muy serias para mí. Yo he leído en diarios historias suyas y he venido todos los días a presenciar trabajo. Sí, creo haberlo visto. ¿Y qué tal? ¿Tesoros se hace esperar mucho? Hasta ahora no hay más que esperanza. Y agua. Siempre agua. Ah, mucha agua. He notado que el agua de este terreno está a poca profundidad. Muy interesante. ¿Puedo pasar a la excavación? Pase nomás. Ok. Capitán, ¿no lo podríamos hacer socio a puesto longo aquí? ¡Es una idea! ¡Oiga, mister! Señor. ¿Usted cree en el tesoro, amigo? Tengo la seguridad que se encontrará. Bien, yo preciso un socio capitalista. Se trataría de 10,000 pesos. Ecco, 10,000 pesos, nada más. ¿Y? Si usted lo pusiera, iríamos al 50%. ¿Yo? 10,000 pesos. Los americanos son gente muy práctica. Una vez que el tesoro está encontrado, usted me llama y yo me asocio con usted. ¿Ah, sí? No me diga. ¡Qué bello! Allá en Norteamérica son todos tan vivos como usted. Yo no he dicho ningún disparate, señor. A lo mejor usted encuentra el tesoro y sin dinero no puede explotarlo. Buenas tardes. No hay salvación, Toñín. Estamos solos, solos. No se aflica. Encontraremos un socio, capitán. Tirando piedras continuamente. ¿Qué tiene el capitán? ¿Está herido? No, no es nada. ¡Sangre! ¡Tiene sangre! ¡Señorita María! ¡Doctor! ¡Don Alejandro! ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Está herido! ¡Sangre! ¡Margarita! ¿Qué pasó? Unos chicos nos tiran piedra todos los días. Nos llaman loco. Papá de mi alma. Perdóname. ¿A vos? ¿Por qué, hijita? Bueno, no es nada, pero por hoy basta de trabajo. A casa, capitán. Ah, naya. Son chicos, no saben lo que hacen. Además, esta sangre hace bien. Despeja la cabeza. Pero yo le juro por esa sangre que encuentro el tesoro o me entierran aquí mismo. A mí con usted, capitán. Siempre junto. Siempre junto. ¿Y? ¿Cómo está? Perfectamente. Bromeando con Toñín y doña Antonia y vistiéndose para ir a la excavación de nuevo. Es imposible, hay que decirle la verdad. Sí, hoy mismo. Lo que temo es que no resista la verdad, pero no hay más remedio que jugarse el todo por el todo. ¿Quién se anima a contarle la historia? Yo creo que usted, que dibujó el plan. ¿Usted, que falta la idea? Con mamá no hay que contar, está más ciega que él. ¿Y usted, María? No, no pueden pedirme eso. Sería como si viviese con mi propia mano. No me atrevería nunca. Un momento. Ya sé quién le va a contar la verdad al capitán. ¿Quién? García, el único que ha salido beneficiado con esta parte. No va a querer. Tengo pensado el recurso para obligarlo. Vamos a verlo, les explicaré por el... Pero no, señor. Están equivocados. No es un despojo, es un negocio lícito, señor. Es un robo y ahora mismo va a deshacer el negocio de la casa. La escritura ya está firmada, no hay más reclamo. ¿Quién fue a Sevilla? No importa. Veré un abogado y como hija alegaré insanía de mi padre. Y usted irá a parar a la cárcel como estafador. Pero escúchame, mariquita, sé razonable, por favor. Tu papá no encontrará el tesoro. ¿Pero con qué me paga la celebridad que tiene ahora? Celebridad que da vergüenza. ¿Por qué? Hay tipos que descuartizan a toda la familia para salir en los diarios y al capitán lo sacan gratis todos los días. Basta, deshace el negocio o no. Pero doctor, deme una manita usted. Dígale que no se ofurquen así. Yo le prevengo que como médico daré fe de la insanía del capitán. Además, el terreno no es caro, es alto, bien situado. Pero hablando sin entiende la gente. Y si le he cargado algo a la romana, le puedo hacer una rebajita. Óigame una cosa. Y si yo le propusiera otra combinación en lugar de la rebajita... ¿Eh? ¡Yo agarro enseguida! ¿Qué? Escuche, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. A ver cómo se porta, amigo. Hombre, a mí la misión no me parece muy difícil. Sobre todo me voy a divertir mucho con la cara que va a poner el loco ese de Toñín. Vamos, entre. Así que ya sabes, tratando de no herir demasiado su amor propio, le explique el origen de todo esto. Su enfermedad, nuestro interés por curarlo. Tengo un miedo, ¿cómo lo recibirá? Con tal que no me reciba golpes de pico. Ahí viene el capitán. Ojo, García, nosotros nos vamos y volveremos después a rematear la explicación. A ver cómo se portan. Adiós, muchachos, de visita. Sí, pero ya nos vamos. ¿A dónde vamos? A dar una vuelta por la ribera. Luego volveremos con mamá para estar a tu lado. Y perdóname, papá querido. ¿Con mamá? ¿Para estar a mi lado? Que te perdone. ¿Qué te pasa, María? Llaman dos veces que me decís eso. ¿Por qué me besas así? Por nada, papá. Buenos días. ¿Qué le ocurre a esta chica? Un poco nerviosa. ¿Usted se queda, García? Sí, quería charlar un ratito con usted, pero a solas. Bueno, siéntese. Toñín, anda a vigilar a la gente. Sí, señor. ¿Usted fuma, capitán? Gracias, pero largue el rollo de una vez. Bueno, pues...
Me dije, voy a charlar un rato con el amigo Santini. ¿Y después? Y después pensé que tal vez no le vendría mal al capitán Santini el consejo de un amigo. Un consejo desinteresado. Eso sí que no lo creo. No hagamos ironía, se trata de... ¿De qué? No se atranque. De que usted debe abandonar esta empresa, capitán. ¿Por qué? Porque esto es una locura. Usted miente, usted persigue algún fin. En este terreno no hay tesoro ni hay nada. ¿Qué sabe usted? Si se lo digo es porque... Porque usted es un hombre de poca fe, ya se lo he dicho. Yo no soy un imbécil, García. Tengo 60 años y le aseguro que el peor negocio que usted ha hecho en su vida... es vender ese terreno. Pero, capitán... Yo lo voy a ver arrancarse los pelos de desesperación muy pronto, García, porque el tesoro existe y ya casi está en mis manos. Pero... Más le digo, tengo la sensación, la seguridad, que antes de 3 días desenterramos el cofre con el 1,000,000 de libras. Yo, la verdad, no es que sea un descreído, pero... Usted es un mal negociante, nada más. Una chance como esta no se vende por un puñado de pesos. Yo lo vendí porque usted me apuró tanto. Le aseguro, amigo, que si yo tuviera 10,000 pesos, ya me podía considerar millonario. Necesito plata, una bomba, un motor, nada más. Y el tesoro está en mis manos. 10,000 pesos. Sí, un socio, un hombre clarividente que aproveche esta formidable ocasión. Yo... ¡Pero no! ¡Qué tontería cuando yo le digo que esto del tesoro es una invención! Con permiso, capitán. Es suyo. Como todos los días he observado detenidamente la excavación, yo digo francamente, me parece que usted está muy cerca del triunfo. ¿Qué? ¿Qué lo hace pensar así? Detalles. Los americanos somos gente práctica y no nos gusta hablar anticipadamente, pero usted debe insistir. ¿El señor sabe algo de tesoros? Por mi profesión, he pasado toda mi vida buscando tesoros en la tierra. Soy ingeniero de minas. Entonces, ¿usted cree que debe insistir y hacer más profunda la excavación? El tesoro está cerca. Buenas tardes. ¿Qué me dice, amigo? ¿Tengo o no tengo razón? ¿Está o no está el tesoro? ¿Usted quiere ser más vivo que estos americanos? ¡Ese hombre es de los míos, de los que tienen fe! Pero, un momento, vamos por partes. Usted dice que necesitaría 10,000 pesos. Con eso hay de sobra. ¿Y me haría socio? Naturalmente. ¿Y la mitad del tesoro es para mí? El 50% justo. Bueno, yo sé... ¡Pero no, García, no! ¡Y mil veces no! ¡Esto es una locura! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Venga! ¿Qué pasa ya? ¿Qué? ¡Ya está! ¡El tesoro! ¡El tesoro! ¿Qué ocurre? ¿Qué son esos gritos? ¡Ya está el tesoro, capitán! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Lo encontré! ¡Mi madre! ¡Abrazo, Dios! ¡Esto! ¡Encontré esto en el pozo! ¿Eh? ¡Monedas de plata! ¡Antiguas! Felipe III, Hispania Rex, del tiempo de los españoles. ¡El tesoro! ¡El tesoro! ¡El tesoro! ¡Un momento! ¡A ver esa moneda! Pero esto es prodigioso. Capitán, usted dijo que por 10,000 pesos me hacía socio de la empresa. ¿Sostiene su palabra? Tratándose de usted no la debiera sostener, pero el capitán Santini no se echa nunca atrás. Negocio hecho. Y antes de que se arrepienta, le extiendo el cheque ahora. Y mañana firmamos el contrato de sociedad. Ahora, muchachos, compramos una bomba, desagotamos el pozo y mañana todo rico. ¡Viva el capitán Santini! ¡Viva! ¡Viva! Aquí tiene el cheque, capitán. Gracias. ¡Y viva el tesoro de la isla Marciana! ¡Viva! ¡Allá viene María! ¡Hija! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Qué pasa, papá? ¿Y esos gritos? ¡Chiquita! ¡Lo encontramos! ¡Encontramos el tesoro! ¡Ya está en casa! ¡Dios mío! ¡Pero explica, papá! ¡Por favor, explícate! ¡Hable, capitán! ¡Mira esa moneda de la época! ¡El cofre se habrá desfondado con el tiempo! ¡La Virgen me ha escuchado! ¡Vengan todos al pozo a ver si hay más monedas! ¡Vamos! ¡García! ¿Qué quiere decir eso? ¡Esto quiere decir que ya estamos cerquita del cofre! ¡Pero no lo desengañó! ¡Desengañarlo, dice! ¡Me he hecho socio del capitán y el tesoro es a media! ¡Vamos, muchachos! ¡A trabajar! ¡Una fuercita más y desenterramos el cofre de los piratas! ¡Viva el tesoro de la isla Maciel! ¡Viva! ¡Viva! Pero eso es la locura declarada. Doctor, ¿pero qué me dice de esto? ¿Y qué querés que diga, mijo? ¿Que usted también ahora va a creer en el tesoro? ¿Será posible? ¿Usted también? No, muchachos, yo creer no creo, pero no hay duda que el tesoro existe. ¡Oh! ¡A ver! ¡Paren el trabajo que vamos a hacer explosión! A ver ustedes, llévenme eso rápido. Transporten ese material que tenemos que hacer explotar el primer cartucho. ¡Vamos, rápido!
¡Ya está, Toñín! ¡Un momento! ¡Estoy conectando un hilo! Oiga, García, antes de hacer explotar la dinamita, ¿usted no cree que estamos cerrados buscando el tesoro debajo de la piedra? ¡Pero si está clavado, hombre! ¡Hemos revuelto todo el terreno en una pared! ¡Luego el cofre está en el único lugar que no hemos revisado! ¡Debajo de la piedra! Pero el plano dice bien claro, 20 pies a partir de la piedra. ¡Macánate el pirata inglés para despistar a los buscadores! Con 6 cartuchos de dinamita hacemos volar la piedra y el tesoro aparece debajo. ¡Este pálpito no me falla! Sí, si usted cree... Ya puse el cartucho. ¿Bien adentro? Sí. ¿Conectaste el cable? Lo conecté. Bueno, vamos a hacer el contacto. ¡Cuidado, todo el mundo! ¡Todos de este lado, que vamos a volar la piedra! ¿Estamos? Sí. ¡Allá va! ¡Vuelco a tierra! ¡Guarda con los peñascos! ¡Saltó casi la mitad! ¡Dos cartuchos más y está lista! ¡Vamos a ver un poco! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso es. Sí, profesor Kurot. Yo mismo lo iré a buscar para llevarlo a ver al enfermo. Pero se lo ruego. Mucha discreción, profesor. Hasta luego. ¿Acepta ver a papá? Sí, me costó un poco de trabajo convencerlo. El profesor Kurot es una eminencia en psiquiatría. Calculen, ha pasado 40 años entre locos. ¿Usted cree que encontrará remedio para el capitán? Así lo espero. Pero les prevengo que no se extrañen de sus maneras. Siempre ha sido un poco raro el profesor Kurot. Y ahora por teléfono me pareció más raro que nunca. Como hace tanto tiempo que no lo veo. Siempre que papá no sospecha que viene. Yo se lo recomendé mucho. Irá allí como un interesado en historias de tesoros. Y como él es tan práctico en observar de mente. Doctor, todavía no podemos decir eso de papá. Tenés razón. Tu padre lo que tiene es un leve trastorno mental ocasionado por la debilidad que lo aquejaba cuando se nos ocurrió esta maldita farsa. Usted no estaba débil. Y sin embargo, el otro día cuando se encontraron las monedas. Tenés razón, casi entro yo también. Es que le hemos dado tanta realidad este asunto que hasta nosotros sentimos lástima de que no sea verdad. Bueno, me voy a buscar al profesor. Ustedes vayan para la excavación y me esperan. Bueno. ¡Apúrense ustedes! ¿Listo? Sí, dele. ¡Allá va! ¡Guarda! ¡Ay! ¡Vamos allá a ver si se ve algo! ¡Anemo! ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! ¿Y esa explosión? ¡Dinamita! Ahora trabajan con explosivos. Es una idea de ese idiota de García. Pero vente a venir la policía. ¡Qué esperanza! Antes todos le tomaban el pelo a tu padre. Ahora, desde el asunto de las monedas, todos creen en el tesoro. Los diarios, la policía, el vecindario, hasta el gobierno. ¿Y esto? No toqué, son cartuchos de dinamita. Pero esto es un peligro aquí. No, si no se les aproxima una chispa o se les da un golpe. Ahí vuelve papá. El otro cartucho tienes que ponerlo más profundo, en la base de la piedra. Hola, muchachos. Bueno. Tomá. Ponedos juntos. Cuando estén conectados, me avisas. Vale. Siempre con la esperanza, capitán. Es lo último que se pierde, hijo. Y además, ¿por qué la vamos a perder si ya estamos, como quien dice, con el cofre en el bolsillo? Oiga, García. Todavía no está convencido de su tontería. ¿Tontería por qué? Entregar 10,000 pesos para buscar un tesoro que usted sabe que no existe. Que usted mismo contribuyó a inventar. Muy bien. Aquel tesoro no existía, pero existe otro. ¿Pero cómo puede creer? ¿Y las monedas antiguas que se encontraron, eh? Alguna coincidencia, no es ingenuo. Oye, Alejandro, no me desanimes porque he metido aquí 10,000 pesos. Y si sé que he hecho una tontería, me caigo muerto, lo juro. ¡Tuñín! ¡Está el cartucho! ¡Sí! ¡A ver, muévanse ustedes rápido! ¡Vamos, hombre! ¡Estamos! ¡Sí! ¡Déjale! ¡Allá va! ¡Saltó toda la piedra! ¡Vamos! Pero esto ya es el colmo. A este paso van a volar la boca entera. Parece que están bombardeando, ¿eh? Entremos, profesor. Si no nos apuramos, estos tipos hunden la isla. No te preocupes, yo os arreglo enseguida, ¿eh? Por favor, mucha discreción con el capitán. Déjame a mí. Si sabré manejar, loco, yo... Nada, capitán. Nada. Debajo de la piedra, como en todas partes. Nada. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a presentar al señor, el doctor Kurot, antiguo profesor mío en la facultad. El capitán Santini, su futuro yerno, su hija, el señor García. ¿Y a qué no me lo presentás? Debe ser el paciente, ¿no? ¿Cómo es? ¿Paciente yo de qué? Profesor, por favor. Ah, sí, discreción. Claro. Déjame, tengo una práctica yo. Así que se dice que aquí hay un tesoro enterrado. ¿No es eso? Sí, doctor, así se dice. Se dice y es verdad. Está bueno. ¿Y quién de ustedes es el loco del tesoro? ¿Cómo loco? Su abuelita. ¿Quién es ese pajarraco?
De manera que un tesoro que enterraron los piratas, ¿no? Sí, señor, en el año 1750. Ahí está el plano, mire. La cruz indica el cofre. Ajá. Muy interesante. Aquí está la cruz. Decime, ¿y hace mucho que te dio esto a vos? ¿Qué quiere decir? Señorita María, usted no lo quiere hacer llevar al manicomio al capitán, ¿no es cierto? ¿Quién le ha dicho eso? Cúremelo. Usted sabe que su papá está sano. Lo sé, tu niño. Si usted es su hija que el capitán quiere tanto, lo hace llevar, yo no sé lo que voy a hacer. Alguno la va a pagar caro. Tu niño. Pero entendámonos, señor. ¿Usted viene aquí por curiosidad o a tomarme el pelo? A ver, mírame fijo. Pero usted está loco. Mírame fijo, te digo. Mírelo, capitán. Sígale la corriente. Muy bien. A ver, Silva. Pero... ¡Silva, te digo! ¡Silva, ¿por qué no muerde? Y bueno... Perfectamente. Ahora vamos a conversar un poco. ¿Cómo me llamo, Yoshi? Francis. Las 2:00 p.m. Tengo tiempo. Tengo un cigarrillo. Está loco. Mochiles completamente. Déjelo hablar, capitán. Será pronto. Estas historias de tesoros circulan mucho en los manicomios donde yo he vivido por espacio de 40 años. Se le conoce. 40 años, amiguito. Un verdadero récord. No toques. ¿Por qué? Porque es difícil. No le diga que es dinamita que nos hace volar. Porque es difícil hacer eso que hace usted. A ver, déjeme probar. ¡Déjeme! Sí, señores. 40 años entre locos. Si habré oído historia de piratas yo. Y todas falsas. Cosas de locos y de menor fundamento. Por favor. Todas falsas, he dicho. Y estas cosas solo se curan de un modo. Una ducha helada y una buena camisa de fuerza. Pero dígame, señor. Un buen chaleco de fuerza, he dicho. Imbéciles, locos. ¿Quién cree en tesoros en esta época? Yo los voy a curar a golpes a todos. Y al que se me resista, lo agarro por el pescuezo y lo tiro por el balcón. Tira eso, che, dinamita. A ver... ¡No! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Echó un pozo en el suelo! ¡Casi lo mata, Tuñín! ¡Ahí sale Tuñín del pozo! ¡Está vivo, menos mal! ¡Capitán! ¿Quién es que tiró el cartucho? ¡El loco! El profesor. ¡Capitán! ¡Capitán! Y la explosión me hizo un pozo en el suelo. Mire lo que encontré dentro. A ver si una piedra pulida. Tiene algo escrito encima, ¿eh? A ver esa piedra. ¿Son letras? No, no son letras. Es un círculo con una cruz en el centro. ¿Eh? La cruz del plano. A ver. Esto está hecho por la mano del hombre. Es una señal, no hay duda. Estamos en el buen camino. Una señal puesta por el pirata. Ley de señas. Otra coincidencia que agravará su estado. Pero es extraordinario. Ahora o nunca. Oiga, profesor Kuro, venga. ¿Qué pasa, eso? Por favor, desengáñanos. ¿Desengáñanos? ¿Por qué? Porque es una pavada. ¿Qué pavada ni pavada, amigo? No sea bruto. ¿No ves que ahí está enterrado el tesoro? ¿Cómo dice? He tenido que venir yo para encontrarlo. ¡Estúpidos! ¿Usted también cree, profesor? Pero claro, no hay más que escarbar un poco y lo tendremos. ¡A las palas y los picos, compañeros! ¡Adelante, piratas, que el tesoro es nuestro! ¡Viva el tesoro! ¡Viva! ¿Y esto, Alejandro? Sí, Alejandro, ¿y esto? Esto. Esto ya no lo para nadie en el mundo. Imagínate, ahora lo mejor en esta casa levantan un rascacielos. Yo dije que era verdad lo del tesoro. Te lo dije en primer momento. No, señor Bonegal. Yo siempre dije que era una pica. Aristo, señores, están a un paso del tesoro. Dice que es 1,000,000 de libras. ¡Ay, Dios mío! 1,000,000 de libras. ¡Qué suerte tiene alguna gente! Esa piedra quiere decir algo. Y todo el mundo le tomaba el pelo. Sí, le van a tomar el pelo, ¿Lo habrán desenterrado ya, Botero? Esta mañana todavía no, pero tenemos que hacer. Apúrese, no sea que lleguemos tarde para la primicia. ¡Dile, dile, hombre! Parece que el gobierno va a intervenir. ¡Hace bien! ¿Y por qué si el tesoro es de eso? Esa media con el gobierno, ¿qué señor? Sabe? Y en nombre del sector opositor, exijo que la Cámara aclare este asunto e investigue qué influencias han mediado para que el Ejecutivo permita que se despoje a la provincia de 1,000,000 de libras de Hay que destruir esta bola de nieve que se ha convertido en avalancha. Y usted tiene la culpa, ¿eh? Usted fue el autor del plan. Si usted receta una medicina y yo voy a comprarla, no soy el culpable si el enfermo se muere. Como médico he triunfado, el capitán está curado físicamente. Pero metido en un lío de 1,000 demonios a punto de que lo encierran por loco. Ha revuelto la ciudad. Desde el día de la famosa piedra, hay manifestaciones en la isla Maciel. Bueno, basta. No agravemos el asunto con discusiones. Hemos llegado a este punto por cobardía. Pero de hoy no pasa. En cuanto llegue papá, debemos hablarle claramente. Tiene razón. Sí, basta de contemplaciones. Yo mismo le diré la verdad al capitán. Y si le pasa algo, mala suerte. Cuidado. Parece que han llamado, ¿no? Sí, mamá. Mamá no debe saber nada hasta último momento. Por favor, se enfermaría. Es que yo necesito verlo hoy mismo. Bueno, pase, señor. Mi esposo llegará de un momento a otro. Con permiso. Yo sé que no podré volver más a esta casa, pero ¿qué se le va a hacer? No hay más remedio.
Buenas tardes. Buenas tardes. Tome asiento. El señor dice que es inspector de rentas de la provincia. Con permiso, voy a ver si llega mi esposo. Bien, señora. Ah, el señor viene sin duda por el asunto del tesoro, ¿no? Así es, señor. La ley 4357 dice textualmente... Estupenda, señor. Viene usted que ni de medida. Precisamente queríamos aclarar a todo el mundo que lo del tesoro es una fantasía. Señor, estoy acostumbrado a las tretas de los malos ciudadanos que quieren eludir el cumplimiento de la ley. Pero este es el colmo. Le está diciendo la verdad, señor. Les leeré el texto de la ley. El gobierno de la provincia tendrá el 50% de los hallazgos, depósitos abandonados, objetos o dinero extraviado que... ¿El señor me buscaba? Soy el capitán Santini. ¿Tanto gusto? Dos palabras, nada más. Un momento. Pero, doctor, sáqueme a ese profesor Juró de la obra. Desde hace una semana no se mueve de allí. Grita, escarba, ordena, estorba a todo el mundo. Pero no habrán encontrado nada todavía. No, pero andamos cerca. Yo creo que mañana pegamos el golpe. Esto hace más urgente la misión que me trae aquí, señor Santini. La dirección de renta le comunica que es dueña, de hecho, de la mitad del tesoro que hay en su terreno de la isla Maciel. ¿Cómo? ¿Qué dices? No puede ser. ¿Eh? La ley es terminante, señor. Dice así. El gobierno. ¿Pero por qué tenemos que dar al gobierno la mitad de nuestro tesoro? ¡No, señor! ¡Claro que no! Esto es un abuso. Y desde mañana un funcionario fiscalizará las excavaciones. ¡Ese funcionario no entra ahí porque yo lo mato! ¡Apelaremos a la justicia federal! La ley dice... Un momento, no lea, señor. Es inútil. Acabo de decirle que ese tesoro no existió nunca más que nuestra imaginación. ¿Cómo? Oh, tío. ¿Qué dices? Alejandro. Ese tesoro fue inventado por nosotros para ensayar la curación del capitán. Yo mismo dibujé el plan y dije que lo traía de Punta Arenas. La imaginación del capitán hizo lo demás. Pero hoy está curado y hay que decirle la verdad. La ley, señor. Alejandro, ¿hablas en serio? En serio. El doctor puede dar fe de lo que digo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Virgen Santísima. Bueno, de cualquier manera, mi misión ha terminado. Comunicaré a la oficina de rentas. Buenas tardes. Muy bien, Alejandro. Qué bien le hiciste la comedia. ¿Cómo se lo creyó el tipo? Pero, capitán, si... ¿Qué inventiva tiene este Alejandro para despistar a los aves negras, ¿Qué bien lo ha hecho? Capitán, usted no ha entendido bien. Por desgracia, lo que Alejandro acaba de decirle es la verdad. ¿Eh? Ah, ya comprendo. Ustedes siguen empeñados en que yo abandone esta idea que consideran una locura, ¿eh? Y han inventado esta historia para desanimarme. No sean tontos. Claro que sí, no abandone, pero... No afloje, capitán. Pero esto es desesperante. Hable usted, García. Dígale al capitán si no estaba complotado usted con nosotros para organizar la farsa. ¡Hable! Vamos, hable. No, yo a la verdad, no sé. No, ven, no lo compliquen al pobre García. Si él estuviera de acuerdo con ustedes, como aseguran, no iba a poner 10,000 pesos para buscar el tesoro. Seguro. No creo que haya en el mundo nadie tan idiota. ¿Eh? No sé si será idiota o usted enloquecido, pero él sabe bien que es verdad lo que decimos. ¡Hable! ¡Desmiéntelo, García! ¡Hable francamente, García! Yo no lo desmiento ni nada, pero el tesoro está en el terreno, estoy seguro. ¡Claro que sí! ¿Seguro? ¿Por qué está seguro? Por lo que dijo el ingeniero americano, por las monedas españolas, por la piedra con la cruz, el tesoro está al caer. ¡Déjenlo, García! ¡Déjenlo sin inventar mentiras para desanimarnos! Al final ya veremos quién tiene razón. Papá. ¿Qué, hijita? ¿Vos me crees a mí capaz de mentirte? A vos no, María. Vos sos mi hija. Bueno, si tu hija, que vos sabés que te adora, te dijese delante de esa virgen que la creyera, ¿la creerías? Sí, la creería. Papá, perdóname el dolor que voy a causarte, pero lo que ha dicho Alejandro es la verdad. Esto del tesoro es una farsa. Y yo he tomado parte de su intención, papá. Hija. María, ¿qué has hecho? No hay más tesoro, capitán. No hay más tesoro. Pero no puede ser y no puede ser. Está bien que inventamos la historia, pero el tesoro existe, lo dicen estas monedas. ¿Quieren explicarme cómo fueron a parar al pozo? Sí. ¿Cómo estaban allí esas monedas? Las puse yo, capitán. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? Mi madre. Vos, tu bien. ¿Pero para qué hiciste esto? ¿Para engañarme también? No, capitán. Mas usted precisaba un socio capitalista. Y yo fui al centro y compré esa moneda en un cambalache. ¿Pero para qué la pusiste dentro del pozo? Para hacerlo morder al gallego. ¡A los rayos te pasa! ¡Es verdad eso! ¡Dije no es verdad! ¿Por qué se mata? ¡Ya, por favor! ¡Que no te ¡Te voy a estrangular! Un momento. Entonces, la piedra con la cruz... La puse yo también. ¿Para qué pusiste la piedra, ladrón?
Porque querían hacer pasar por loco al capitán. Yo quería demostrar al profesor ese que no era verdad. ¡Canalla, maldito! Ya es tarde para indignarse, García. ¡Ah, no! Esto no va a quedar así. A mí se me ha estafado en esta casa. Se me ha hecho el cuento del tesoro escondido. ¡No grite, amigo! Por favor, señor García. Es de gritarlo en todas partes. Y ahora mismo voy a los diarios y a la policía. ¡Aumente el escándalo! ¡Usted entró por su gusto en el negocio! ¿Qué voy a entrar? Me han hecho entrar. Me han largado joropices. El ingeniero americano, un joropiz. Y este, otro joropiz. Bueno, ¿qué quiere ahora? Quiero mis 10,000 pesos, señor. El terreno es suyo, te lo regalamos. ¿Y qué hago ahora con esa porquería de terreno sin tesoro ni nada? Yo voy a la policía. Un momento, García. Tome este papel. Ya está pagado. ¿Qué es esto? Por la presente cedo al señor Lorenzo García mi sueldo de jubilado hasta cubrir 10,000 pesos que la deudo. Pedro Santini. Perfectamente. Estamos de acuerdo. Aquí tiene el contrato de sociedad. ¿Qué ha hecho, capitán? Es la miseria, Pedro. Perdón, capitán, yo tengo la culpa. García, rompa ese papel. No, Alejandro. Papá quedará más tranquilo así. Es una barbaridad. Buenas tardes, señores. ¿No molesto? Aquí es para el otro joropiz. Viene a cobrar el trabajo, ¿no? ¿Qué deseaba, señor? Hablar dos palabras con el capitán respecto al tesoro. No insista, amigo. El otario ya salió de la trampa, señor. No hablemos más de eso, señor. Desgraciadamente ya sabemos que no hay tal tesoro. ¡Claro que no! Usted no sabe nada, señora. Hay tesoro. ¿Eh? Y yo vengo a ser el capitán una oferta valiosa por su terreno en la isla Maciel. ¿Eh? ¿Qué dije? Yo dije a usted que en su terreno había un tesoro. Ahora lo he comprobado. Pero explíquese, señor. ¿Qué tesoro? Esto. ¿Agua? Sí. Agua con vestigios de petróleo. ¿Qué? Teólogos aseguran que en la Argentina existe una napa de petróleo desde Comodoro Rivadavia al Río de la Plata. El agua de su terreno me pareció de lo sospechoso. Hicimos analizar y contiene importantes vestigios de petróleo. ¡Pero por qué no me engañes, señor! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua negra como al olor! ¡El tesoro! ¡El tesoro de la isla Maciel! ¡Yo sabía! ¡Yo no sabía que era el capitán! No he terminado. Mi compañía quiere iniciar perforaciones y ofrece al capitán 500,000 pesos por su terreno o el 50% de la explotación siempre que encuentre petróleo. ¡500,000 pesos! ¡Qué suerte! Sí, ¿no habrá puesto vos el petróleo para hacer entrar al inglés este? ¡Está bien, no! ¡Se lo juro, capitán! ¡Menos mal! ¡Dame un abrazo! ¡Pero no les decía yo, desgraciado, que en mi terreno había un tesoro! ¡Un abrazo, capitán! ¡Un abrazo de amigo y de socio! ¿Cómo? ¿Ahora somos socios otra vez? ¿Pero cuándo hemos dejado de ser hombres de Dios? Si este papel es una tontería, venga al contrato. Dame eso. Diga, mira lo que se perdió. ¿Qué respuesta debo llevar a mi compañía? ¿Los 500,000 pesos o el 50%? ¡Los 500,000 pesos! ¿Eh? Y con ellos a comprar un barco enseguida, Tuñín. Y a navegar como antes, pero por nuestra cuenta. ¡Sí, capitán! ¡Un barco para nosotros dos solo! Comunicaré esos deseos a mi compañía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Santini, he jugado y he perdido. No vamos a romper una amistad de tantos años por un tesoro más o menos. A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Lo felicito y adiós a todos. García, ¿eh? Venga, dame un abrazo. Al fin y al cabo, si no hubiese sido por sus 10,000 pesos, yo hubiera abandonado las excavaciones. Eso es verdad. Es cierto, ¿eh? ¡Apriete fuerte, capitán! Y para que vea quién es Santini, le doy una participación en el negocio. ¿Sí? Gracias. ¡No! ¡No! ¡Salgan de aquí, Matías! ¡Oh! ¡Alegría! 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 ¡Ya encontré tesoro! ¡Ahí está el loco otra vez! ¡Aquí está el tesoro! ¡Miren cuántas esterlinas! ¡Pero, profesor, son piedras! ¡Quedaron ustedes idiotas! Me voy al centro porque esta noche tengo que salir a cazar milanesa con escopeta. Pero mañana vengo con los muchachos de la Mercedes y desenterramos el cofre. Buenas tardes. Profesor, el tesoro no consiste en esterlinas, sino en petróleo. ¡Mire, petróleo! No puede ser. Lo dice el ingeniero y además me compran el terreno. ¿Qué va a ser petróleo, amigo? Lo quieren engañar. Ellos buscan las libras. ¿Qué es petróleo, señor? ¡Hola, usted se lo aseguro! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡No, no, no!